Hey now, well, as we all know, we're in the middle of Hispanic Heritage Month, and what do we all love? Oh, I love me some food. Of course, that's right. That's all me right now. That's all us. And our next guest is a proud Puerto Rican who wanted to bring the island to the States, but also promote well-being throughout the healthy eating. Straight from the Purple Ocean Superfood Bar, we welcome to the show Josiah Candelaria. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Welcome to the show. Espérate, no somos latinos, sino nos damos un besito. Ahí de mano. Un placer, bien, hombre. Muchas gracias por estar aquí. Primeramente, te quiero dar las gracias de invitarme al show. ¿Cómo no? Como puedes ver, tenemos muchos ingredientes aquí, tropicales y frescos. Pero yo quiero empezar por preguntarte de dónde viene la idea de Purple Ocean. Claro. Let's go to the history of all of this. Bueno, yo fui a Puerto Rico en el verano del 2014 y me comí mi primer acai bowl en la playa. And I was just blown away by the dish. And then when I got back to Orlando, I was just like, yo quiero un acai bowl donde me lo como. So decidiste hacerlo tú mismo. Sí, sí. Y en ese momento no había acai en Orlando. Y entonces, viniendo de la familia emprendedora que tengo, todos los motores empezaron a correr. Y siempre me ha encantado lo que es la dinámica del food truck. Y entonces en el 2016 empecé con el food truck, estrictamente haciendo los acai bowls. Y hoy en día... ¿Has evolucionado? Sí, evolucionando un poquito. Como puedes ver, tenemos unas empanadillas aquí. Pides una empanadilla, ¿qué es lo que tú pides? Carne. Carne tradicional. Sí, la tradicional para mí. Perfecto. A veces de queso también, ¿no te creas? Ah, no, también, sí, o sea, sí, cuando sí. Las cosas están difíciles, de quesito, de quesito, lo que sea. De quesito. Hasta vacía, olvídate. No, vacía nunca. No, vacía nunca. Si te dan una empanadilla ciega... Demanda. Sí. ¿Qué otros ingredientes estás usando hoy aquí? Hoy estamos usando los maduros, estamos usando los vasitos de tostones. Clásico. Súper clásico. Tenemos un cilantrito fresco aquí, que no puede faltar eso. Y en este caso las empanadillas que estamos haciendo son de pastelón. De pastelón. Okay. Entonces eso tiene un poquito de carne, como le gusta a Fabián, y entonces un poquito de maduro, so a little bit of sweet and a little bit of savory. Okay, well, you can get started, but I want to ask you, when you switch things up to more healthy, porque latino and healthy, como que normalmente no la combina. Comida de nosotros como que no combina, ¿verdad? Sí. ¿Cómo tú has hecho para encontrar esa combinar eso? Ese balance, pues mira. ¿O es un secreto? Es un poquito de secreto, pero lo que utilizamos es los ingredientes frescos que utilizamos en nuestra cultura, ajo fresco, para poder darle un poquito de sabor a lo que es el plant-based meat, que es lo que estamos utilizando hoy. Oh, I'm big on plant-based. Oh, plant-based, yes. It's a very healthy way of doing things. Yeah, absolutely. En este caso, Impossible Meat es a base de la soya. Okay. En el restaurante, al igual, tenemos otras opciones. Tenemos el Roasted Garlic Quinoa Patty. So, una persona que tradicionalmente es más vegana, no quiere sentirse como el carnívoro, como lo estamos engañando. Ajá, típicamente claro. Con el, a mí engáñame. Hoy sí que te vamos a engañar. Entonces, pues tenemos esas opciones en el restaurante. Ok, eso tienes opciones para una pregunta. ¿Cuándo tú empezaste a cocinar? ¿Qué edad? Yo empecé a cocinar, eso es una buena pregunta, porque tú sabes que... Sí. Como que, ¿te está metiendo la fe o qué está pasando? Él va a decir un año un poquito más antes. Yo siempre he estado en la cocina, típicamente observando cuando es chiquito, porque tú sabes que si tú metes la mano... Olvídate. En la cocina y no sabes lo que estás haciendo, lo primero que te vas a llevar es un soplamoco. Exacto. Así le dicen. Entonces, como eso de los 14 años, yo empecé a hacerme mi propia comidita, ya que pues los padres míos tenían su trabajo independiente. Y uno llegaba de la escuela y entonces uno tenía que sostenerse. Claro. Eso era lo mío. Entonces en esto aquí, de esto va después para... una de las empanadas. Gracias por preguntar. Sí, exacto. Porque no sé si te diste cuenta, tenemos los tostones aquí, los vasitos que ya están ready to go. Okay. Aquí tú necesitas que yo haga algo. O sea, necesitas que ¿tú yo sabes cocine. Qué? ¿Tú sabes qué? Fabián tiene ganas de cocinar y hacer. Ya lo veo, ya lo veo. Esas manos. Eso es raro, eso es raro en él, ¿no? Ah, raro. Sí, sí. Yo no estudié esto, pero yo cocino. Te lo voy a poner fácil, te lo voy a poner fácil. Yo voy. Agárrate ahí los maduros. Vamos para los maduros. Sí, dale. Son para allá los maduros. Y tírate ahí el tostón regular. Yo voy a ti. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es el picadillo. Vamos a hacer unos vasitos de tostones aquí.
bien rico. Por cierto, esta receta la gente la puede conseguir en tus redes sociales porque me estabas contando fuera del aire that you've become very active on social media lately. I have been. And will we be able to see, aparte de ir a visitarte, pero hay claro. personas en diferentes ciudades y estados que nos están viendo, will we be able to see these recipes online? De seguro. Si me siguen en las redes sociales personales, ahí yo tengo varias cositas que le estoy enseñando a la gente un poquito, algo más íntimo, ¿verdad? Le metí. Le metí. Like a minute and a half, so I'm ready to eat. Ya, okay, ya, ya. Let's get this part. Fabian, cuento contigo, mi amor. Empieza a contar ahí 45 sí, segundos, sí, sí. Fabian, que no se te vaya a quemar eso. No. Si por ahí. Me faltan unos 30. Todavía. Dale. Dale un break. Entonces, Sí, en redes sociales pueden encontrar todas recetas, un correcto. Poquito más sobre ti, sobre lo que haces. Yo, Jess, my mom's gonna be so proud of me right now. She is. We got it on video. Tell her the Purple Ocean guy put you to cook. Yeah. Oye, ¿y hace cuánto no estás por Puerto Rico cocinando? ¿Pasas por allá? ¿Qué haces? Bueno, en Puerto Rico yo voy muchísimo, en ¿sí? mi isla, en mi casa. Aparte de que me gusta experimentar cosas culinarias en mi isla. Cuando uno es dueño de negocio, uno siempre quiere probar cosas distintas. Yo quiero probar. Fíjate, yo ¿quieres también. Probar? Sí, ya yo quiero probar. Sí, yo también. Estoy loco. Tenemos este cilantro aioli de la casa. Okay. By the way, side note, todo lo que estamos haciendo aquí es 100% vegano. Oh, that's awesome. Podemos hablarlo. We got 30 seconds. We got like 20, 30 seconds. Ya está, perfecto. Okay, we need Fabian to taste this. ¿Cómo? Because you cooked it. Okay, ya, no. Vamos a cogerlo del grano aquí mismo. All right, so we're ready. We got a few minutes. Mira qué rico sabe eso. It smells so good. Qué pena que no tengamos la tecnología todavía de que la gente pueda ver por la televisión. Cierto es, pero si nos visitas en uno de los restaurantes, vas a tener los aromas y los sabores. Okay, dame. Oh, I think I'm gonna give it a shot too. Let's do it. You ready? Okay, ahí. Okay. Wow. Oh my God. Wow. Salud, salud, corillo. Buen provecho. We'll be back after all this. This is really good. Yes. Very crunchy. Mm. Oh my God. Brindemos. Está bien bueno, bro.